entrada, el doctor Modesto Montoya hará la presentación sobre fisión nuclear y comprensión de la materia nuclear a baja energía. El doctor Modesto Montoya, ustedes ya lo conocen, él es doctor en física nuclear y también es doctor en física de partículas, tal como señala su diploma de la Universidad de París. Además, es presidente de la Academia Nuclear del Perú. A principios del siglo XX, llegaron a la idea, estoy resumiendo, de que el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el oro, la plata, todos esos elementos en realidad no eran elementos en el sentido de elementos básicos, indivisibles, sino que esos elementos eran una combinación de un núcleo positivo y electrones que giraban. El número de electrones que giraban alrededor de este núcleo definía el elemento. ¿Qué quiere decir eso? De que si había un solo electrón girando, era el hidrógeno. Si había 6 electrones girando, el carbono. Si había 8, el oxígeno, etc. Entonces dijeron, los elementos no son tales, no son 100 elementos, sino hay solamente todavía 2. Un núcleo y el electrón. Más tarde se descubrió el neutrón y se vio entonces la idea de que el núcleo estaba compuesto no por una cosa indivisible, sino que estaba compuesto por protones y neutrones. Para comprender todo este asunto, acá ponemos un esquema, un poco resumiendo. Primero pudieron identificar el átomo a principios del siglo XX, protones y neutrones en el centro, pero luego se dieron cuenta que los protones y los neutrones no eran elementales, más bien estaban compuestos de 3 particulitas llamados quarks. Ahora veremos la parte de fisión. Vamos a ir rápidamente. Uno de estos núcleos existentes es el más pesado de la naturaleza, es el uranio. En 1939 se descubrió que cuando el uranio absorbía un neutrón, que puede ser de la naturaleza, aquí está, el neutrón viene por acá, ingresa al núcleo de uranio, que tiene 92 protones y 143 neutrones, este núcleo se parte en 2 pedazos llamados fragmentos, y cada uno de estos fragmentos emite neutrones, acá hay 2, puede haber 3, 4, no siempre son estos 2, bario y el criptón, sino pueden ser otros, cesio, lantánio, etcétera. De modo que es toda una distribución. Este fenómeno, descubierto en 1939, sirvió para la construcción de la bomba atómica, pero también para los reactores, como nos explicará Agustín Zúñiga. Muy bien, aquí está una explicación menos animada. El neutrón ingresa al núcleo de uranio, se parte en 2 pedazos repelidos por la fuerza electrostática coulombiana, los dos son positivos, carga positiva, se repelen, pero salen neutrones de esta explosión, y estos neutroncitos pueden ir a encontrarse con otros núcleos de uranio que están vecinos, y por lo tanto cada uno de estos núcleos de uranio van a seguir el mismo proceso que siguió el primer uranio. De modo que se va a hacer una cadena llamada reacción en cadena que da por resultado la bomba atómica y el reactor nuclear. Bueno, aquí lo interesante es que estos procesos son prácticamente instantáneos. Desde que absorbe un neutrón el núcleo de uranio, se separa y emite neutrones, etc., apenas ha transcurrido 10 a la menos 12 segundos, o sea, prácticamente es instantáneo todo ese proceso. Tiene una distribución de masas. Esa distribución de masas acá se grafica en porcentaje de ocurrencia. En el eje horizontal está la masa de los fragmentos y en el eje vertical el porcentaje de esas masas. Como ustedes notan, la parte simétrica, o sea, que la probabilidad para que se parten 2 pedazos igualitos es muy baja. Más probable es que uno sea de 100 y el otro de 135, porque esta es probabilidad, la probabilidad de ocurrencia. Y además, cada fragmento emite neutrones, pero no emite el mismo número de neutrones, depende de qué fragmento salió. Si sale un fragmento con masa 100,
pues va a emitir 1.8 en promedio de neutrones. Si sale uno con masa 130, va a emitir muy poquitos neutrones. O sea, todo este fenómeno de la fisión es probabilístico. Además, la energía no siempre es la misma, tampoco es la misma. Un fragmento que tiene 90 de masa, pues se va con 100 megaelectronvoltios de energía cinética. Si sale un fragmento con 140, pues se va con 70 megaelectronvoltios de energía. O sea, todo es distribución de masa, distribución de energía, todo es probabilístico. Y lo problemático, y ahí viene nuestra contribución en este estudio de la fisión, en la historia de la fisión, es que la distribución de energía cinética en promedio, ya lo dijimos, está acá, ¿no? Esta es la distribución de energía cinética. Para la masa 90 sale 100 megaelectronvoltios, para la masa 140 sale 75 megaelectronvoltios, pero acá hay una distribución gaussiana, una distribución gaussiana que puede ser ancha o puntiaguda, ¿no? Aguda. Ese ancho de la distribución, curiosamente, tiene un pico en 110. Y nosotros hemos demostrado, ya estamos hablando de los peruanos, que en realidad este pico es artificial, en el sentido de que no existe en los fragmentos de fisión, sino es producto de la emisión neutrónica, que obviamente no se puede explicar así en cuatro palabras, pero digamos que esto tiene que ser así, llano. Y lo de acá se debe a la emisión de neutrones, cosa que nos interesó, y empezamos a estudiar los efectos de los neutrones en la distribución final de lo que llegan a los detectores en energía cinética y masa. Nuestros trabajos, primero, han sido publicados en varios sitios, acá tenemos algunos, muy bien, pero además nos da mucho gusto de que nuestro trabajo ha sido reconocido en libros internacionales. Por ejemplo, recientemente, tres instituciones norteamericanas, la Universidad de Texas, la Universidad de Carleton y la Universidad de Illinois, publicaron un libro donde se reconoce que el fenómeno de la fisión fría, donde no hay neutrones emitidos, fue, entre comillas, conclusivamente establecida por Clausen-Javier, con quien hice mi tesis, y su equipo, pero cuidadosamente estudiada por nosotros en el Perú. O sea, si bien al principio se estableció, pero el estudio detallado lo hicimos acá en el Perú. Hay otros libros que han reconocido nuestro trabajo. Hay uno que acaba de salir, 2012, en febrero. Todavía no llega a Perú este libro, pero también reconocen nuestro trabajo. Muy bien, en una cosa interesante es esta figura que presenta un libro, un tercer libro, que señala que nosotros encontramos este resultado para demostrar la existencia de la fisión fría. Es una curva estadística, y ellos señalan en este libro que ellos han obtenido una mejor figura que nosotros. Años más tarde, con otra tecnología, obviamente, esto es en el 95, pero es un resultado cuantitativo. Cualitativamente, nosotros fuimos los primeros en demostrar con estas señales la existencia de la fisión fría. Termino allí porque el moderador, que es muy estricto, me está cortando, y él va a hacer la parte final del show. Gracias, por favor.